Bienvenidos a esta segunda edición de TVA Noticias. Somos Francisca de Quinto A y Pascal de Quinto C. Valoramos mucho el apoyo que nos dieron en nuestro debut y en la primera edición. En nombre de los 18 alumnos y alumnas de cuarto a sexto básico, les agradecemos. Señor director, ¿puede premiarnos con una nueva puesta en escena? Gracias. ¿Con qué empezamos, Pascal? Con los músicos de nuestro colegio. Gracias, Pascal. La Sociedad Chilena de Autores y Compositores, o SCD, reúne más de 10.000 artistas a nivel internacional. En su moderna sala de conciertos, nuestro colegio cada año presenta sus bandas y solistas emergentes. Profesor, ¿habrá presentación de la SCD este año? Tomás, efectivamente, junto con el profesor Nicolás Abarzúa, estamos ya trabajando para el nuevo evento que vamos a realizar a fin de año en SCD Plaza Egaña. Como tú ya sabes, nosotros vivimos un estallido social y una pandemia, de tal manera que estuvo congelado este evento en SCD, pero ahora volvemos en gloria y majestad. Hemos sabido que en los recreos se juntan a ensayar en la sala de música. ¿Cómo se están preparando? Exactamente, Colomba. Este año estamos trabajando en base a la presentación de esta concierto, ¿cierto? De los chicos, de la banda, de los mejores músicos que tenemos en el colegio, esta selección de estudiantes que se ha armado este año y retomado para hacer precisamente lo que decía nuestro profesor Carlos Hernández, ¿cierto? Retomar esta tradición, ¿cierto? De presentar el trabajo musical en la sala SCD. Gracias, profesor. Espero que nos inviten al ensayo general. Gracias, Tomás y Colomba, por darnos este espacio de poder comentar un poco lo que estamos trabajando como departamento de música. Y los dejamos a todos invitados a participar y, por supuesto, ser muy activos en las clases de música que nosotros los vamos a estar observando. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Audifan conversó con los estudiantes de octavos básicos de nuestro colegio. Esta reconocida creadora y activista mexicana nació en la ciudad de Puebla y reside en el Bronx de Nueva York. Los medios internacionales la consideran una de las mujeres más sobresalientes del rap y reggae en México. Invitada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, Audrey visitó nuestro colegio y sostuvo un conversatorio con nuestras compañeras de octavos básicos. TVA estuvo ahí para mostrárselos a nuestros seguidores. Gracias, gracias. Bueno, mucho gusto, chicas. Yo vengo con DJ Magia también. Ella es chilena, de Pudahuel, ¿cierto? Pudahuel Sur. Y yo soy Audrey Fong, soy mexicana, pero hace mucho tiempo vivo en Estados Unidos, así que también soy inmigrante y soy rapera, soy cantante. Más o menos a su edad, yo empecé como a interesarme por el arte, por la escritura, empecé a escuchar mucha música, empecé a leer mucho. Entonces, el hip hop nace en el Bronx, Nueva York, en 1973. Venimos de barrios marginados, donde hay mucha gente racializada. El hip hop es una cultura urbana que como pilares tiene cuatro elementos, ¿cierto? Estos cuatro elementos son el graffiti, el DJ, que tengo aquí a Magia, ¿no? El MC, que es lo que soy yo, que hacemos rap. ¿Y cuál me falta, Magia? Dije DJ, graffiti, y el breakdance, ¿verdad? El breakdance son estos compas que ustedes han visto. Esos son los cuatro elementos principales del hip hop, ¿no? El hip hop no es una música. El hip hop no es como, estoy escuchando hip hop. Es como, y ahí van a decir, ¿y cómo? ¿Cómo van a escuchar hip hop? No, están sintiendo la cultura hip hop. El rap, por sus siglas en inglés, significa rhythm and poetry. Ritmo y poesía. Creamos una nueva sección de TVA. Así es, se trata de un espacio para que los estudiantes nos hagan llegar sus mensajes, propuestas o lo que deseen comunicar al resto de la comunidad. Encontraremos un buzón de TVA donde recogeremos sus mensajes para dar en este canal. ¿Qué nos llegó esta semana? Nos habla Francisca de octavo básico para contarnos que durante el fin de semana largo perdió a su mascota. Este responde al nombre de Dino y nos cuenta que es un animalito encantador pero bastante tímido. ¿Qué nombre tan original? ¿Por qué le habrán puesto así?
Joaquín, de primero medio, denuncia que en las redes sociales circula una noticia falsa de una invasión de moscas en nuestra comuna. La noticia es falsa y tiene por objetivo suspender las clases de todos los colegios de Peñalolén. El grupo de danza del colegio está preparando una presentación para la fiesta de la chiquiñada. Así es, Mori. Parece que la cosa se descontroló y nos encuentra en el ritmo de la gota. A ver qué nos dice nuestro compañero Martín en directo. Así es. Esto está descontrolado. Es un desastre. Véanlo ustedes mismos. Amor a primera vista, cariño. Sí, sí, o nunca. ¿Quién dijo que no existe, cariño? Si me deslumbras. Eso sí es diversidad, ¿verdad? Menos mal que se suspendió el Chincowe, pero aquí seguiremos ensayando. Hemos llegado al final de esta segunda edición. No te vayas sin dejarnos un like para saber que estás ahí. Gracias por seguirnos. On croit qu'on jetait marmont, j'avais la phobie des grands mots. Et si je pense merde tout bas, je ne le dis c'est pas mal. Aujourd'hui comment gagne-pain, c'est de parler.